Hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy voy a hablaros sobre la cirrosis hepática, así como también te explicaré qué es, cuáles son las causas y sus síntomas, y además te explicaré qué tratamientos existen para la cirrosis, y también os hablaré sobre la prevención y sin olvidarme de daros muy buenos consejos. Pero antes te voy a realizar una pregunta y tal vez te sientas un poco incómodo. ¿Tomas demasiado alcohol a diario? ¿No sabes qué contestar? ¿No? Yo te sigo explicando qué es la cirrosis y luego tú mismo saca las conclusiones de la pregunta que te he efectuado. Así que voy a explicarte qué es la cirrosis. Y mira, y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla y para que lo entiendas. Pues mira, te lo voy a contar bien claro. La cirrosis hepática es la cicatrización y el funcionamiento deficiente de tu hígado. Y esta es la última fase de la enfermedad hepática crónica. Y ahora te sigo explicando. Muy bien, y ahora te estarás preguntando, ¿y qué puede causar una cirrosis? Pues mira, la cirrosis es el resultado final del daño crónico hepático y causado por una enfermedad crónica prolongada en el hígado. Y las causas más comunes de esta enfermedad crónica suelen ser la infección por hepatitis B o incluso la C. Y no nos olvidemos del alcoholismo, que aquí venía la pregunta que yo te había realizado. Es decir, si consumes alcohol a diario. Pues sigue escuchando porque te puede interesar si la respuesta fue sí. Pero también existen otras causas más comunes de cirrosis y te las voy a detallar. Podrían ser también cuando las células inmunitarias confunden las células normales del hígado con invasores dañinos y las atacan. También trastornos en las vías biliares, algunos tipos de medicinas, también enfermedades hepáticas transmitidas de generación en generación, o también la acumulación de grasa en el hígado, cuya causa no es el exceso del consumo de alcohol, a la que llamamos enfermedad del hígado graso, sino que pudiera ser que esté estrechamente relacionada con el tener un sobrepeso. Muy bien, ahora vamos a ver los síntomas de la cirrosis. Y es que posiblemente no hayan síntomas, o incluso los síntomas se presenten lentamente y según también esté funcionando el hígado. Y a menudo se descubren por casualidad, y esto es cuando se lleva a cabo una radiografía por otra razón. Y te puedo decir que los síntomas iniciales en una persona que sufra de cirrosis hepática podrían ser aquellos tales como la fatiga y el desaliento, la falta de apetito, incluso la pérdida de peso, las náuseas o el dolor abdominal, incluso vasos sanguíneos muy pequeños, rojos y con forma de araña en la piel. Pero amigos, a medida que el funcionamiento del hígado de una persona que sufre de cirrosis empeora, los síntomas pueden incluir tales como acumulación de líquido en las piernas, al que se le denomina como edema, y también en el abdomen, como es la ascitis. Así como también la coloración amarillenta en la piel, las membranas mucosas o los ojos, y esto es la ictericia. Pero también se puede apreciar enrojecimiento en las palmas de las manos, y en los hombres incluso impotencia, encogimiento de los testículos y hinchazón de las mamas, incluso la tendencia a formación de hematomas y un sangrado anormal, y con mucha frecuencia esto es debido a que las venas están hinchadas en el tracto digestivo. Pero además, también puede existir confusión o problemas de concentración, y sus heces serán de color pálido o de color arcilla. Muy bien, hasta aquí ya sabemos qué es la cirrosis, cuáles suelen ser las causas y cuáles suelen ser los síntomas. Ahora vamos a ver qué tratamientos existen para la cirrosis, aunque ya te adelanto que se trata de una enfermedad bastante complicada. Bueno, y en primer lugar te puedo decir que para las personas que sufren de cirrosis, lo primero es que va a tener que realizar grandes cambios en el estilo de su vida, y ahora te digo cuáles. Así que te voy a contar qué medidas puede tomar una persona para tratar su enfermedad hepática. Y lo principal, y como ya te he explicado al principio, es el alcohol. Es decir, esta persona tiene que dejar completamente de beber alcohol. Así como esta persona debería de llevar una dieta muy saludable y que sea muy baja en sal. Y también tendría que vacunarse con enfermedades como la influenza, la hepatitis A, B y también por la neumonía por neumococo. Y además una persona con cirrosis hepática debería de comentarle al médico de todos los medicamentos que toma, incluso hierbas y suplementos. Y ahora te voy a contar qué tipos de medicamentos que posiblemente le va a recetar el médico. Y en primer lugar se encuentran los diuréticos, que estos le van a ayudar a eliminar la acumulación de líquido. También la vitamina K o hemoderivados, que estos le van a hacer prevenir el sangrado en exceso. Del mismo modo medicamentos para la confusión mental. Y también antibióticos para las infecciones. Pero es que en muchos casos, el médico va a tener que hacer otros tipos de tratamientos y ahora te voy a explicar cuáles son. Es decir,
A medida que la enfermedad de cirrosis avanza, el médico va a tener que realizar varios tratamientos. Y te hablo de los tratamientos endoscópicos, que estos se utilizan para las venas dilatadas en la garganta, es decir, las varices sangrantes. Y en algunos casos, va a tener que hacer una extracción del líquido del abdomen, a la que se le denomina como paracéntesis. Incluso a una persona con cirrosis, se le va a tener que colocar una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Y para de esta manera poderle reparar el flujo sanguíneo en el hígado. Pero amigo, cuando la cirrosis avanza y se convierte en una enfermedad hepática terminal, se puede necesitar incluso un trasplante de hígado. Bien, hasta aquí te he explicado qué tratamientos existen para la cirrosis, es decir, para tratar la enfermedad. Ahora vamos a ver cuando una persona sufre de cirrosis, ¿cuándo debe de contactar rápidamente con el médico? Pues mira, como un buen consejo y si presenta los síntomas de cirrosis siguientes, te recomiendo una visita urgente a tu centro de urgencia más próximo. Y te hablo de los síntomas tales como el dolor abdominal o torácico, hinchazón abdominal o ascitis, que es nueva o ha empeorado repentinamente, así como también si presenta fiebre. Una temperatura mayor a 38,3 ya es alarma, incluso si tiene diarrea. Y del mismo modo si esta persona se encuentra confundida o con un cambio en la lucidez mental o un empeoramiento de esta. Y también tendría que acudir a un centro de urgencia si tuviera dificultad para respirar, vómito más de una vez al día o el color amarillo en los ojos o en su piel, llamado ictericia, es nuevo o ha empeorado repentinamente. Y también es muy importante vigilar el sangrado rectal, incluso sangre en el vómito o sangre en la orina. Muy bien, ¿y qué expectativas y pronóstico va a conllevar a padecer esta enfermedad? Pues mira, te voy a explicar que la cirrosis causada por una cicatrización en el hígado, en la mayoría de los casos el hígado no puede sanar o retornar a su funcionamiento normal. Una vez dañado, es muy grave. Y la cirrosis puede llevar complicaciones muy serias. Así que si podemos, esta enfermedad podemos prevenirla. Y uno de los peores factores que la causa es el alcohol. Así como prevención, es mejor tomar muy poco alcohol. Y habla con tu médico si estás preocupado por el consumo de alcohol, además de tomar medidas para evitar contraer o transmitir la hepatitis B o C. Y antes de que te marches corriendo de mi canal, quiero darte 5 buenos consejos. Y es que para cuidar el hígado siempre es muy importante intentar llevar una alimentación sana. También mantener tu peso a un nivel saludable. Además trata de evitar el estreñimiento y también debes de realizar el suficiente ejercicio a diario y también descansar. Y trata también de reducir el estrés. Bueno amigo, creo que ya no me queda nada más que explicarte sobre la cirrosis hepática. Ya que te he explicado qué es, cuáles son las causas y síntomas, así como también te he explicado sobre los tratamientos y sobre la prevención. Y recuerda que como siempre al finalizar mis vídeos, siempre os dejo enlaces interesantes hablando del mismo tema que hemos tocado. Y también te voy a dejar esta ocasión una lista de reproducción donde puedes encontrar tratamientos naturales y mucha más información de interés sobre el hígado graso. Así que te animo a que le eches un pequeño vistazo. Y bueno, os agradezco sinceramente a todos que sigáis mi canal, y si es la primera vez que has visto un vídeo mío, bienvenidos a Remedios y Caseros, ya que desde hoy va a ser tu canal si quieres. Y ya no me queda más que deciros, la compañía ha sido muy buena, pero seguro que tienes cosas que hacer por ahí. Así que me voy a despedir y como siempre lo hago, diré aquello de... ahí queda eso amigos, y si tú quieres otro día nos vemos, chao chao.